¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca? Presenta a nosotros a esta hora, como ya es costumbre, traer entrevistas, diversos invitados, diversas naciones del mundo y que nos traen lo más importante, lo que vienen haciendo en cuanto a lo que es el arte, la cultura. En esta ocasión se trata de una dama y chilena, Valeria Severino, cantante lírica soprano. Además, canta música pop, un poco la entrega, la dedicación en cuanto a lo que es su talento a través de su voz, de la expresión oral, el poder transmitir emociones, sentimientos. Estamos ya con Valeria. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida a Juan Leca Presenta. Muy bien, gracias Juan, un gusto poder compartir contigo. Las gracias a ti por estar con nosotros en este espacio. Y cuéntanos, ¿cómo arranca en ti todo esto que tiene que ver con el arte, con tu voz, y sobre todo con el tema del lírico? Desde muy pequeñita, ¿desde qué edad comienzas a tener esta pasión por la música, los grandes maestros, en fin, cuéntanos? A ver, desde niña en la iglesia, asistíamos, pero todas las semanas, entonces ahí uno aprende a cantar, mi papá tocaba algunos instrumentos, entonces siempre estuve metida en ese mundo de la música docta, o sea, perdón, de la música sacra. Claro. Y de ahí, en la medida que fui creciendo, la misma iglesia, hacíamos grupos de música y ahí empecé como a sacar un poquito más de personalidad y empezar a cantar de a poco. Y ya cuando terminé mi enseñanza media, decidí dentro de mí que quería vivir de esto, que quería estudiar canto, pero era muy difícil porque vivía en un lugar muy lejos donde podía estudiarlo. Tenía que tomar una decisión de irme de mi casa y enfrentarme así como a otra ciudad, a otra forma de vida. Era un reto que tenías que asumir si querías continuar con esto de la música y el canto. Y qué interesante, o sea, el gusto por la música clásica, la música sacra. Y luego la influencia de la iglesia, porque la iglesia justamente está en la parte ceremonial, todo lo que tiene que ver con la realización de los coros, los temas clásicos de Bach o tipo Aleluya, y en fin, ese tipo de temas que son del himnario, que forman parte de los recursos de la música que se escucha en la época de Semana Santa o Navidad, en fin. Entonces, ahí Claro. fue un espacio para poder continuar con esto que te diste cuenta que te gustaba, entonces, a partir de ese entonces. Sí, me gustaba mucho, sentía, aunque o sea, tenía como un sentimiento contrario, me gustaba mucho, pero no me gustaba tanto la exposición, era muy tímido. De hecho, lo sigo siendo, algo que tengo que trabajar constantemente. Claro, porque prefiero hacer más bajo perfil, pero al estudiar canto y hacer una carrera de canto es muy difícil mantener eso. Y que la gente solamente se enfoque en la música, siempre terminan también involucrándose, o sea, queriendo saber más de ti, de tu vida personal. Y bueno, igual con el tiempo, con la práctica, uno se va soltando, uno va adquiriendo muchas herramientas para poder desenvolverse, Claro. psicológicas, las herramientas técnicas que a uno también le dan seguridad. Entonces, bueno, después, por suerte, allá en un otro pueblo cercano a Pichidegua, que es donde nací, llegó un profesor de canto en una academia y ahí yo me metí y él me, como de alguna manera, me guió para que yo pudiera estudiar canto y yo no quería estudiar canto lírico, a mí me gustaba siempre el canto popular. La música popular, claro. Pero también entendí que si quería vivir de esto seriamente, quería hacerlo con un título universitario, quería hacerlo de otra manera, no como, por ejemplo, perdón, en ese entonces no habían tantas academias de música popular, canto popular, entonces yo dije ya, voy a empezar por el canto lírico. Y de ahí me fui enamorando y yo me encantan ambos estilos, no puedo dejar ninguno de los dos. Es como lo que se hace, como lo que hacen muchos intérpretes de la lírica o de bel canto, que pueden interpretar un tema del cancionero popular, quizás de Agustín Lara, María Grieber,
los boleros, tangos, copla o música española o por ahí algún tema del cancionero latinoamericano, puede ser folclore chileno, peruano, en fin, tanto que uno lo puede asociar y lo hace a la voz del estilo operístico, ¿no? Pero es un tema Claro. clásico como Granada de Agustín Lara o Cuando vuelva a tu lado o El día que me quieras, de Alma mía, y tantos que pueden ir al estilo de bel canto, pero son temas del cancionero popular. Entonces, como que también por ahí va, claro, y de ahí ya de la mano van ya los temas, ya pues los clásicos, pues, ¿no? Ya la para zarzuela y en fin, ¿no? ¿Te parece, Valeria? Sí. Sí, claro. Sí, bueno, a mí me gusta, o sea, yo canto ópera, canto coral porque trabajo en dos coros, un coro profesional de cantantes, un coro con alumnos de una universidad. También hago música de cámara con un guitarrista que ahora justamente estamos haciendo música latinoamericana Qué bonito. y que es también entre mezcla popular lírico porque se mueve en esa tesitura. Claro. Y también, entonces, y también está la otra parte que estoy haciendo con Cocorone Music, que es este ensamble de música del Estudio Ghibli. Excelente, ya ves, mira, o sea, manejas lo otro y también la parte como ensamble, extraordinario. Y en cuanto a los personajes, los roles en ópera, conciertos operísticos, las líricas, ¿a quiénes has interpretado o cuáles fueron tus primeras interpretaciones ya siendo un personaje? Porque a veces uno puede interpretar música popular o algún tema en particular, pero luego ya en un personaje, cuando ya es una zarzuela, algo, eres un personaje, puede ser una zarzuela de una hora, 2 horas, 3 horas, de Bach o de Mozart, en fin. ¿Y cuál fue el papel, el primero que tú incursionaste? Cuéntanos un poquito de eso, tu experiencia. Sí, bueno, el primero que hice fue hace mucho tiempo profesionalmente, porque fue el personaje de Pamina de. Ay, no me tiro el nombre en este momento de esta obra. La flauta mágica. Ya, la La flauta flauta mágica. de Mozart, claro. Sí, bueno, eso sí era una compañía pequeña y hacíamos la flauta mágica para niños. Pero ese fue mi primer rol que tuve que aprender. A actuar, cantar, era también con una especie de circo, con malabarista, entonces era algo muy entretenido, Claro. donde me movían muchísimo, entonces ese fue mi primer desafío, fue muy lindo, el rol de Pamina es muy, muy bonito. Después hice Bastián y Bastiana, que también, de Mozart, que también anda, como también era en esta ópera para niños. También hice Luisa de Le Conveniente e Inconveniente Teatrali. También hice un genio en la flauta mágica. Ese ya lo hice en el Teatro Municipal de Santiago. Eso fue como lo más importante. Mira, ves, entonces como jugando así incursionaron diversos personajes y varios que tienen que coinciden con el maestro obras de Mozart. Y sobre todo que estas te llevan un poquito, aparte de la interpretación, está también el arte dramático, porque tienes que actuar, están los personajes y todo, y es una mezcla de la actuación y la voz y la actuación, porque como es la parte de la lírica, la parte del bel canto, entonces se fusiona con la dramatización, ¿no? Y tu personaje que tú realizas. Luego, después de estas, que eran para niños básicamente las presentaciones, es cuando comienzas ya a desempeñar ya conciertos ahí en Chile o saliste fuera quizás de tu patria, cuéntanos. No he salido fuera de Chile por distintas razones. Estuve, bueno, acá en Chile funciona de esta manera, la ópera. Si uno quiere cantar un rol, tiene que audicionar. Audiciones de siempre, claro. Audiciones, si te va bien, lo cantas, etcétera. Estuve en eso por un tiempo, pero la verdad me estresaba mucho lo de las audiciones. Y después también audicioné para cantar en el coro del Teatro Municipal, que es el teatro más importante de Chile. Entonces ahí estuve, la verdad, 5 años trabajando en el coro, en el coro de la ópera. Y me mantuve ahí tranquila. Haciendo mis cosas en paralelo como solista, conciertos, galas, Requiem de Mozart, de pronto también.
distintas cosas, pero la verdad me mantuve ahí. Y después de eso decidí armar mi proyecto de la música Ghibli, porque era algo que quería hacer hace muchísimos años y no lo había podido hacer. Claro, gran proyecto para poder ya de una vez ejecutarlo, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo sí, te fue? Sí. ¿O cómo te ha ido ya? Nos fue, a ver, nos fue súper bien, la verdad. Yo empecé el año pasado ¿ya? Mostrando algunas canciones de a poco, así muy, muy casero, con la cuarentena. Todos nos pusimos a grabar y había más tiempo. Entonces, como era un proyecto que yo sabía que me iba a tomar mucho tiempo, mucha dedicación, porque había que elegir la música, había que hacer transcripciones, contactarme con un compositor, había que, y además adaptar esa música que por lo general está hecha para una orquesta grande a un ensamble pequeño. Claro, entonces todo, aminorar los recursos porque el espacio, el tiempo y que no sea presencial, ¿no? Entonces como que estaba la creatividad, la idea de hacer, de montar las cosas, pero faltaba el más número de personas, ¿no? Que siempre se recurre. Claro, o sea, aparte de que reducir todo, yo estaba recién armando el ensamble, no sabía con qué músicos iba a contar, porque al principio para mí iba a ser mucho más fácil que yo hiciera la música, porque hasta ahora ha sido solo música vocal, o sea, yo acompañada con instrumentos. Pensaba, bueno, tal vez sea más fácil que yo lo haga todo con piano, pero me di cuenta que no, que era necesario más instrumentos y que ahí empecé a contactarme con distintos músicos, amigos con los cuales ya he trabajado, y ahí empezamos a armar las canciones, armamos un programa muy bonito, y estuve muchos meses enviando el proyecto, preguntando por aquí, por acá, dónde podíamos hacerlo, hasta que me dijeron que sí, en un centro cultural muy conocido aquí en Santiago, y cuando se promocionó el concierto fue un boom. Las entradas se agotaron en 2 días, o sea, en un día se agotó la preventa, fue la segunda preventa, y así se vendieron más de 1000 entradas, lo cual es muchísimo, porque en este tiempo ningún evento online vende tantas entradas. Y además pensábamos que no solo una persona por entrada vio el concierto, fueron muchas más personas. Entonces, mira, qué bonito. Sí, porque, o sea, con una entrada podía ver el concierto una familia completa. Eso sí, tú sabes, porque compramos una entrada y ponen su televisor o el monitor, claro, la computadora, y lo van a ver toda la familia, obviamente. ¿Esto fue el año pasado, en 2020? No, fue este año, en enero. Enero, a empezar este año. Perdón, en enero grabamos el concierto y el concierto se estrenó en enero. Ah, correcto. Mira, listo. Estamos con Valeria Severino, ella es nuestra invitada, cantante lírica soprano chilena, con quien estamos dialogando en esta ocasión aquí en Juan Leca Presenta. Valeria, tenemos un video programado tuyo. Cuéntanos dónde se desarrolló, cuál es el título del mismo, para compartirlo con la teleaudiencia que nos siga a esta hora, por favor. Sí, esta canción es una canción muy, muy conocida, muy bonita, de la película La princesa Mononoke. ¿Ya? La canción se llama Mononoke Hime, que es lo mismo, Princesa Mononoke en japonés. Fue grabada en un parque aquí en Santiago, que no puedo decir su nombre, ¿ya? Pero está aquí en Santiago. Tratamos de buscar este lugar porque se parece mucho a la... al bosque que aparece en la película. Se parece mucho como a la, no a la filmografía, pero se parece mucho a las características que tiene el bosque. Claro, a la estructura del bosque, donde está la chica y todo. Claro, y no es cualquier bosque, era un árbol que tenía que tener, o sea, un bosque que tenía que tener árboles muy grandes y ojalá fuera muy oscuro. Entonces ahí lo grabamos con Milén Fuentes, que es mi pianista que trabaja conmigo, con un amigo que también es camarógrafo, y fue, la verdad, algo muy sencillo, pero quedó muy bonito. Lo vemos entonces para disfrutarlo a esta hora aquí en el programa. Listo. Valeria Severino, nuestra invitada con este éxito
la princesa de Mononoke, ¿no? Mononoke. Mononoke. Bien, ahí estamos. Traicionando un poquito el internet, pero ahí estamos. Con el tema. Interpretación, Valeria. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonito. Cuéntanos, si esto lo realizaron en qué año, dónde fue. Sabemos que ya fue en este bosque en Chile. ¿En qué año lo hicieron la grabación? Y la chica que te acompaña, muy buena, va sí. De la mano. Qué lindo. Cuéntanos. Sí, a ver, esta canción la grabamos en noviembre. Primero fuimos en estudio, la verdad, a grabar el sonido, porque es lo más importante. Sí. Después uno monta nomás en los videos, igual cantamos, hacemos lo mismo, pero no se toma el audio, se toma la imagen. En noviembre grabamos el sonido, la música, y en diciembre grabamos el video. Y creo que en diciembre también lo publicamos, que fue por ahí el 17. Y con Milen era la primera vez que empezábamos a trabajar juntas, porque imagínate, todo en pandemia, imposible juntarse, nos juntamos unos días antes solamente a ensayar un poco y ahí nos fuimos ya al estudio a grabar y así. Tú además tú manejas la dirección y la fundación del Coro Polifónico Infantil y el Coro Polifónico Adulto de la Casona Cultural de Pichiregua. Cuéntame, ahí, ¿qué tal las audiciones, las presentaciones de la gente que acude y que tiene interés por audicionar? Cuéntanos. Ah, sí, mira, ambos coros fue un proyecto que realizó la Casona Cultural, ¿ya? Que es el Centro Cultural de Pichiregua. Es un proyecto que se postuló a través de fondar proyectos que se hacen aquí en Chile, que lo financia el Estado, para la creación de ambos coros. Y ahí fundamos por primera vez el coro de niños, el coro de adultos. Se hicieron audiciones,
para escuchar las voces, para poder saber con qué nos íbamos a encontrar, para calificar las voces. Audicionamos Niños Sin Límite de Edad, recuerdo, que fue en el 2018, creo. Y en el coro adulto también, la verdad, la idea era que todos pudieran participar teniendo un mínimo de habilidades, la verdad, porque todo se puede trabajar. Sí, todo se puede trabajar a través de la vocalización, de la técnica. Claro, exactamente. La construcción, la dicción, la modulación de la voz y más para poder tener algo para llegar a lo que se requiere, porque si no es un poco más complicado, difícil. Y tú, por lo que veo, eres amante de lo que tiene que ver con lo que llega del Asia, en este caso del Japón, y todo ese estilo que tiene, que encierra pues el Japón con sus interpretaciones, ¿no? Por el estilo que le enfoca que le das, ¿no? La cultura misma, ¿no? Cuéntanos un poquito, pero... ¿cómo si nace toda esta afición por la música de Asia y de particular de Japón? Mira, particularmente no de Japón, sino de un estilo especial que es la música de las películas de Studio Ghibli. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque la música con las otras producciones que hace Japón, ¿no? Otras películas, series, manga, anime, son muy distintas a lo que hace Studio Ghibli. Studio Ghibli es el estudio de cine de japonés... La diferencia es que es más clásico. Además, algo así como la interpretación que has hecho, que tiene algo ahí, tú rescatas algo de la cultura. Tiene algo de tiene su sello japonés, pero japonés de todas maneras, pero también tiene el sello de la lírica en esta canción. Las raíces de la lírica, así es. Sí. Y bueno, la música tiene mucho que ver con las películas, porque las películas de Studio Ghibli son películas que cuentan historias muy comunes, con cosas cotidianas, pero también con un mundo de fantasía. Pero siempre lo que más cuenta el director, que él trata de hacer películas que nosotros nos identifiquemos y que sean lo más reales posible en cuanto a los detalles, de no sé, de una casa, al comer una comida, que se vea todo muy real, aunque sea en monitos. Sí, sí, sí. Que todo sea real, que no se vea que es armado o ficticio, sino que tenga su por qué está ahí y que tenga relación con la música, ¿no? Tanto la relación con la música. ¿Nos has preparado algo para tocar ahí en tu piano, Valeria, para compartirlo con los que nos siguen a esta hora? ¿Qué es lo que nos vas a traer? Cuéntanos. Mira, tocar no, porque yo no puedo tocar y cantar. O toco o canto. Pero sí voy a poner una pista de piano de una de las canciones también muy conocidas de Studio Ghibli, El viaje de Chihiro. Ah, excelente. Que se llama Inochi no Namae, que significa el nombre de la vida. Es una canción que habla sobre... habla sobre el personaje de Chihiro, que es una niña de más o menos 12 años que entró a un mundo sobrenatural con sus papás, donde, lo voy a resumir, sus papás fueron transformados en cerdos por comer la comida que había en ese lugar. Entonces, esta niña tiene que aprender a madurar, aprender a trabajar, pasar momentos así muy hostiles para poder salvar a sus papás. Y bueno, esta canción habla un poco de eso, de los sentimientos que ella está teniendo en ese momento, de como ese conflicto que hay cuando uno tiene que madurar. Ella es una niña muy regalona, muy, muy como, no infantil, pero malcriada, por así decirlo. Tiene un proceso de transición de la niñez, adolescencia, y está en ese tiempo, ¿no? Sí. Claro, y esta canción habla de eso, describe como la vida que sigue, que avanza, y que ella se tiene que adaptar y dejar atrás un poco esa niña que fue. Correcto, entonces vamos a compartirlo, te escuchamos, cuando quieras arrancas. Estamos con Valeria Severino, nuestra invitada, cantante lírica chilena aquí en Juan Leca Presenta. Cuando quieras, Valeria, te escuchamos. Sí.
Voy a hacerlo con el micrófono, espero que se escuche bien. Sí, te estamos oyendo, no te preocupes. Ya, perfecto. Voy a sacarme el audio para poder escucharme. A ver, listo. Ya escuchamos, Valeria. Vamos. Qué linda interpretación, Valeria, que nos traes a Gracias. esta hora y la pasión y la emoción que sientes con estas letras y estas melodías que son pues de la milenaria Japón y que nos traen esta nostalgia y sobre todo que son las mismas historias que forman parte de estas series, de estas películas que tú se nota que te gusta mucho y que, que compartes con nosotros. Valeria, para poder conocer un poquito sobre tu trabajo, lo que haces, tus redes sociales, página y más, presentaciones y todo lo que te involucra a ti como intérprete, ¿cómo pueden la de la audiencia que nos sigue seguirte? Cuéntales. Bueno, las redes sociales que tenemos todos, que es Facebook, Instagram y también mi canal de YouTube, YouTube. que se llama, sí, Valeria Severino Soprano, ahí están todos mis videos, mis canciones y el trabajo que he ido haciendo desde el año pasado, la verdad desde el año pasado así como bien seriamente. Claro. Los años anteriores uno subía videos cantando y todo.
Claro, pero ahora es más, mucho más como con dedicación y profesionalismo. Qué bueno. Entonces, ¿y qué es lo que se viene próximamente? ¿Hay algún proyecto, proyectos que tienes? ¿O sigues con lo de los coros? ¿Qué es lo que se viene para más adelante? ¿De repente este año o el próximo? ¿Algunas novedades para compartir? Sí, claro. Lo que se viene ahora, que es lo que está más cerca, porque mis trabajos en coro son siempre, todo el año. Siempre, Es como mi siempre. trabajo fijo siempre. Ahí estamos trabajando en distintas obras corales, pero lo que se viene así como solista es un segundo concierto de la música Ghibli, porque son 22 películas, perdón, 24 películas. Entonces hay mucha música por hacer, muchísima. Bastante material para poder realizar. Claro. Y nosotros en el concierto que grabamos en enero hicimos solo 10 canciones. Entonces hay mucho, mucho por hacer. Bueno, con Cocoroné, el proyecto que se viene es hacer un segundo concierto lo antes posible, mientras nos permita la pandemia. Y luego empezar a hacer una gira de conciertos en Santiago, en regiones y a donde quieran que nosotros vayamos a tocar. Ahí están disponibles. Sí. Estamos trabajando con un equipo técnico también, aparte del ensamble, un sonidista, un director de luces, un productor ejecutivo, que es quien agenda los conciertos y hace los La contratos y todo eso. programación de todo, ¿no? Para ir agendando las presentaciones que se van a realizar a lo largo de los meses o en qué escenarios, ¿no? Centros Exacto. culturales para poder llevar. Y sobre todo, los que gustan de ese tipo de música, es mucha gente que es aficionado a películas y series y todo. Y tengo entendido, así como aquí en Perú, en Chile, hay una gran movida de todo lo que tiene que ver con, ¿no? Con la parte de Muchísimo. Asia, de Japón, acá centros culturales y también los lazos que unen en este caso a Chile y a Japón, ¿no? El lazos como hermanos, de unir sus Sí. culturas y todo eso. Así que sí, es algo favorable, bienvenido a que sea otra música de otra nación, que es un poquito más complicado para entrar o para que haya pues un gusto inmediato, ¿no? En este caso de los chilenos o los que tienen interés de ese tipo de música. Así que te auguramos mucho éxito en lo que viene próximamente. Hay mucho repertorio, por lo que cuentas, para ir Sí, poco muchísimo. desglosándolo para las presentaciones. Y estar atentos pues a Sí. tu página, a tus redes y a los videos que van subiendo para ir conociendo cuándo va a haber algo pues nuevo para que la gente se enganche y compre sus entradas para poder verte pues sea online Sí, o... de hecho, estuvimos en conversaciones con un instituto Hattori, no recuerdo el que también es de lo lidera alguien que es de Perú. ¿Ya? ¿Hay algo? Para poder hacer un concierto de la música Ghibli y que se pueda vender en toda Latinoamérica, porque la verdad Latinoamérica es muy, muy, muy fan de Japón Es un gran y mercado, sí. sí, aquí en Chile es muy, son muchos, muchos los seguidores. Entonces, la idea es poder grabar un concierto lo antes posible para que todos lo puedan ver de manera online. De todas maneras, nosotros los músicos estamos cantando, tocando y cantando realmente en vivo, porque no estamos en el estudio de grabación, estamos grabando en vivo y en directo en el escenario. Entonces, sé que la experiencia no es lo mismo, pero mientras tanto se puede hacer. Y de todas maneras, las personas que ven el concierto en marzo quedaron muy felices. Me han preguntado mucho cuándo vamos a hacer un segundo concierto, incluso que quieren volver a ver el concierto que ya hicimos. Yo les digo que estamos trabajando en música nueva, que vamos a tomar, pero que queremos hacer otro, que queremos hacer Y hay un nuevo bastante, concierto. es que dale a entender que hay bastante material para que conozcas y otros temas, porque hay bastantes Sí, producciones y sí, que todas son de la misma sí. calidad y todas son buenas, así que hay que seguir la Sí. sucesión de todas ellas. Exacto, el ensamble Cocoroné somos todos músicos doctos, todos Eso. estudiamos casi en la misma Por eso, universidad. profesionales. Claro, todos estamos relacionados con la música docta como en nuestra profesión, pero también nos gusta la música popular y podemos hacer esto que está en la mitad. No es popular popular, tampoco es lírico lírico como Claro. ópera, pero está en la mitad. Entonces,
nos viene bien a todos, además es música muy bonita, agregamos música instrumental ahora también, movimientos instrumentales a los cantos, entonces va a ser un programa muy completo y quiero decir sí que en nuestro Instagram de Cocorone Music, ahí vamos a ir anunciando la fecha de los conciertos y cualquier cosa que suceda. Repite el Instagram, por favor. Cocorone Music. Cocorone Music. Ahí, amigas, amigos, van a saber en cuanto a las presentaciones online, si es que se hace algunas ya presencial ahí en Chile, o si es que llegan a Perú, o si es que hay otro interés en otros países de América para llevar el material online, o también ya más adelante ofrecerlo de manera presencial. Pues, como tú bien dices, toda América siempre está entrelazada con la música del Japón y a todos nos gusta. Hay centros culturales, muchos años de lazos de amistad, y acá en Perú también con los japoneses, igual Chile. Así que sí, es una Sí. opción y es una fusión, como dices tú, está a la mitad entre lo popular y lo clásico en la música esta. Muy bueno, Sí. gracias por estar con nosotros, Valeria. Ha sido muy gentil en estar en el programa y estamos entonces atentos a tus redes, a estas presentaciones próximas y al sinnúmero de temas que todavía faltan para compartir junto a tu Sí. estable. ¿Algunas Muchas palabras? gracias a ti. Muchas gracias a ti, Juan, por la invitación. Fue muy grata la conversación. Y poder contar de este trabajo que, Sí. ojo, aquí en Chile es el primer grupo de música que está haciendo la música de Estudio Ghibli y me atrevo a decir que en Latinoamérica. Sí, Así que bueno. estaríamos muy felices de poder ir a Perú. Así que. Oh, sí, y te recibimos con los brazos abiertos porque aquí también hay ese mercado que te va a recibir con mucho afecto, con cariño, va a querer que vuelvas, les va a gustar. Así que tanto México, lo que diga Chile y Perú son países hermanos y que nos Claro entrelazamos que sí. con el arte, con la cultura y sobre todo con esta música que nos apasiona a todos. Así que, ¿qué más? Sí. Gracias, Muchas gracias. a ti. Estamos en comunicación, hemos estado con Valeria, soprano chilena, Valeria Severino, aquí en el programa. Gracias, Valeria, hasta cualquier momento. Cuídate. Chao. Hasta pronto. Gracias a ti, que estés muy bien. Chao, Juan.